gracias por el día. Que los estudiantes tengan su clase bien, que esta semana se siga desarrollando con total normalidad y que todos nos encontremos bien en casita. Amén. Muy bien, muchachos, el día de ayer empezamos con números decimales. ¿Sí se acuerdan de ello? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se acuerdan los números decimales, caballeros, lo que hicimos ayer? ¿Aló? Sí, profesor. Muy bien. ¿Por qué está compuesto los números decimales? ¿Por qué parte? Un número decimal, ¿cómo puede ser? ¿Compuesto por parte qué? Entera y decimal. Entonces, habían varios tipos de clasificaciones. Teníamos las clasificaciones. Teníamos decimal exacto o Profesor, buenas puro. Buenas tardes. Teníamos decimal exacto. ¿Cómo era un decimal exacto? Por ejemplo, 2,6, ¿sí o no? Por ejemplo, 2,6. ¿Sí? ¿Nos recordamos de esto? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Sí se acuerdan de esto, decimal exacto? Puede ser, por ejemplo, Sí. 2,6. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? Sí. Perfecto. Tenía parte entera, que es el 2, y parte decimal, que en este caso es el 6. ¿De acuerdo? Pero a su vez existía otra clasificación. ¿Cómo se llamaba? Buenas tardes, profesor. Más tarde teníamos uno que se llama decimal periódico puro. ¿Se acuerdan de ello? Que tenía parte decimal también. Profesor, recién he llegado. No ¿Qué? te preocupes, estamos repasando. Por ejemplo, puede ser 0,7. ¿La parte entera cuál es? Cero. El 0. Y la parte decimal es 7. Pero ya va. La parte periódica, ¿qué se le puede hacer aquí? ¿Qué le falta? Profesor, esto es aritmética, ¿no? Sí, aritmética, correcto. Aquí está el curso. Aquí está. ¿Qué le falta para que sea periódico? O sea, ¿qué falta aquí? ¿O le hace falta algo? ¿También están los ceros? No. ¿Cómo se puede escribir un número periódico puro? Puedes tener 0,7, pero ahí le falta algo. ¿Qué es lo que se va a repetir, muchachos? El 7. El 7. Entonces, eso tienes que colocarle una especie de sombrerito. ¿Ven? ¿Hasta aquí se entiende mejor? Sí, profesor. Eso. Y creo Profesor, que ¿me puede explicar el decimal exacto? decimal exacto es que nada más tenga un número limitado, o sea, nada más tiene decimales especificados. Este tiene, por ejemplo, 2,6. Entonces, nada más tiene un decimal, ¿sí? Un decimal. O sea, como 2,5, 1,3, 1,52. O sea, nada más tiene decimales limitados, ¿ok? Por ejemplo, este también Okay, tiene 0. profesor. ¿Sí? Listo. Voy a colocarte varios ejemplos por si acaso, por si no me están entendiendo. Pero este igual no es nada complicado. Fíjense, aquí tienes dos decimales, aquí tienes tres dos decimales, aquí tienes tres decimales. Entonces, tiene un número específico de decimales. En cambio, aquí, cuando estás ante los decimal periódico puro, vas a poseer, puede ser de esta forma también, 23,88888 y se repite infinitas veces. Pero en vez de escribirlo de esa manera, yo puedo escribirlo, por ejemplo, así. Otro ejemplo, 93,11,12. Entonces, ¿qué es lo que se va a repetir? El 12, 12, 12, 12, 12. Entonces, en vez de estar escribiendo 12, 12, 12 infinitas veces, le coloco un sombrerito. Si ¿Sí está? ¿Aquí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, Listo. periódico puro es cuando tiene muchos números repetitivos y para Claro, que no se repitan le ponemos un sombrero. correcto, exactamente, eso es todo, ese es el truco de esto. Ahora, ayer llegamos hasta decimal periódico
mixto, sí recuerdo, ¿sí? Entonces, englobaba los dos, tanto el exacto como el puro. Por eso se llamaba mixto. ¿De qué forma, muchachos? Bueno, vamos a recordarles aquí. Va a tener su parte entera, puede ser 2, y va a tener un número que no se repite y los otros números que se van a repetir. ¿Ve? Entonces, a esa parte que se repite se le llama periodo y la parte que no se repite se llama anteperiodo. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Entonces, Profesor, sí, profesor. le colocamos el sombrerito así, ¿ve? Ahí está. Ahí está, correcto. Entonces, vamos a Profesor, hacer periódico otro. mixto es cuando tiene un número y luego otro número, pero el último número se repite. Correcto, claro, exactamente. Entonces vamos a recordarles aquí esto. Por ejemplo, vamos a indicar aquí. Obviamente el 7 es el periodo. ¿Y cuál es el anteperiodo? Cuatro. Claro, entonces anteperiodo el 4 y el periodo el 7. Aquí sería el anteperiodo, sería 3 y periodo es el 15. Y otro color. Listo. Esto sí se acuerda bien, creo que lo trabajamos el día de Sí, ayer. profesor. Entonces, rápido, buenas tardes, ¿qué tal? Entonces, vamos, lo que nos quedamos fue, muchachos, creo que mandamos una pequeña tarea de identificar, ¿cierto? Creo que indicamos esa tarea editando, muchachos. ¿Sí se acuerdan que dejamos esa pequeña tarea, joven? Sí, profesor, sí me Listo. acuerdo. Creo que podemos hacerla rápidamente y vamos a hacerla. Pues muchos, creo que eran cuatro ejercicios, cuatro. Seis, profesor. Ejercicios. Ah, seis ejercicios. Ah, perfecto, perfecto. Entonces vamos a hacer esos. Déjame buscarlos acá. Tengo aquí. Tan, 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 tan. Vamos a colocarles. Aquí están. Estos son los señores, estos son los caballeros. Entonces, vamos a colocar aquí. Era identificar. Vamos a ver. No lo consigo. Ah, no. Ricardo. Tienes razón, tienes razón. Tienes toda la razón. Era clasificar. Gracias. Clasificar lo siguiente. Lo siguiente, números decimales. Y bueno, vamos a ir colocando poco a poco los ejercicios, ¿no? Teníamos 3,333, bla, bla, bla. Creo que el primero lo hicimos, ¿no? Pero cualquier cosita vamos Sí, a hacer. profesor, el segundo no. Ah, listo. Entonces, bueno, recordemos que la parte entera es 3 y el periodo es también 3. Y este es un periódico puro, ¿no? Entonces, este es un uno puro. Vamos a colocarlo aquí, puro. Entonces, no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos ayer. Recuerden, muchachos, que la cámara es importante. Ya por lo menos ya paso asistencia. Lo que me interesa es que verlos ustedes y saber que están ahí tranquilamente. Ah, el otro era, jóvenes. Creo que era 8,23, 23, 23, Sí, algo ese así. era el profesor. Listo, entonces, a ver, en parte entera, tenemos que identificar parte entera. Ocho. Parte entera sería entonces el 8 y la parte, el periodo, era el 23, ¿cierto? ¿Y cuántas cifras tiene este periodo, muchachos? ¿Cuántas cifras tiene? ¿Cuántas cifras tiene este periodo, muchachos? El Dos. primerito, profesor. No, el segundo, el segundo, segundo. En Dos cifras. Dos dos cifras. Entonces, cifras. este es también puro, ¿cierto? A ver, vamos a seguir con el tercero. Era 2,981818. Creo que lo podemos más bien escribir más Este es mixto, sencillo. profesor.
Ajá, entonces ya tú puedes, ya tú estás entendiendo que es sencillo, fíjate. Este se repetía aquí, ¿no? Entonces, esto, vamos a indicarlo acá. Vamos poco a poco, ¿sí, muchachos? No se preocupen, que me están escribiendo. Ya va, un segundo para ver quién me está escribiendo. No te preocupes, te preocupes. Profesor, yo aparte de poner periodo puro, todo eso, también hice las cifras. Ah, buenísimo, buenísimo, te felicito. Eso lo vamos a hacer también ahorita, ¿sí? Bueno, entonces Okay. hacemos parte entera, sería el 2, el periodo, sería entonces el 81, pero el anteperiodo, ¿cuál sería? Lo que está antes del periodo, muchachos. El anteperiodo, 9, 9, 9, nueve. 9, entonces ya va, vamos a indicar aquí, ¿cuántas cifras tiene el periodo? Dos Dos cifras. ¿Cuántas cifras. cifras tiene el anteperiodo? Una cifra. Uno. Una cifra. Esto no, no. Esto quiero que lo entienda bien. Esto te lo va a manejar. El otro era 3,1111. Profesor, eso no lo entiendo. Profesor, ¿Cuál? la 3 se olvidó de ponerle exacto. Exacto. Mixto, mixto, mixto. Disculpe. Es La tres, mixta, ¿no? profesor, no lo entiendo. Sí, muy bien, muy bien. Recuerda, muchachos, tener la cámara encendida, por favor, ¿sí? Para que por políticas del colegio. Gracias, por favor. Entonces, la cuarta tenemos aquí, muchachos. Esta no la entendieron. Van a ver que es súper sencillita. A ver, ¿qué es lo que se repite? El 1, ¿no? Sí, Entonces, profesor, perfecto. es puro. Pero, exacto. Entonces, este es puro, correcto. Entonces, esto va a corresponder que es. Uy, uy, uy. ¡No! Se borró. Ay, no, ¿qué pasó? Ah, no, aquí está. No, aquí está. Ok, este es puro, ¿cierto? Listo. Y bueno, la parte entera, era el número 3 Es. y la parte decimal, o el periodo en realidad. Ah, ya va, pero ¿Era el uno? ya una Uno, uno. pregunta. Una pregunta. ¿Esta tenía los tres puntitos? No. No, ¿verdad? Era así, ¿cierto? Sí, profesor. Ah, no, muchachos, entonces este es exacto, claro. ¿Por qué, Me confundieron. profesor, exacto? Claro, mira, nada más tiene un número limitado de decimales. Si Ah, tuviera los ya. tres puntitos, así, fuera puro. ¿Ok? Vaya, profesor. Pero alguien está haciendo bulla. Sí, no, no sé. Bueno. Ah, vamos ahora con la parte decimal. ¿Cuál es la parte decimal, muchachos? Bueno, ¿cuántos números tiene? 1, 2, 3, 4, listo. Eso es todo. Debemos estar muy atentos, jóvenes, por si acaso, si vemos tres puntitos, es puro o mixto, dependiendo de. Y si nada más no tiene tres puntitos, sería exacto. El quinto era, creo que 1, 2, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Era así, no, muchachos? Sí, profesor. Ajá. Era mixto, profesor. A ver, vamos a pensar aquí. Vamos a pensar aquí. Si tú tienes todos estos ceros, todos estos ceros, ¿esto valdrá? ¿Valdrá, No. pregunta? No. No, entonces en realidad tu número es este, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 3, hasta el 3. ¿Vieron? Tiene que tener mucho Sí, yo cuidado. hice eso, profesor. Bien, entonces fíjense, esto, todos estos puntos con el cero que está aquí, tengan mucho cuidado. Entonces, este número, ¿qué es? ¿Exacto, puro o mixto? Mixto. No. Exacto. Es exacto. No es mixto porque no se repite, no tiene el periodo y tampoco el anteperiodo. Nada más tiene un número limitado de cifras. Entonces, la parte entera va a ser 123 y parte decimal va a ser entonces 02 y 03. Ok. Nos queda un último ejercicio, ¿no? Sí, profesor. Ok, vamos a hacerlo, muchachos. Ya con eso vamos. Uy, ya. Miren cómo hago tan perfecto mi línea. Es mi pulso, muchachos. Muchos dirán que uso las herramientas.
Ajá. A ver, la última parte. El último ejercicio era el negativo, ¿no? Menos 4, Sí. coma 14, Profesor, pero yo lo y... convertí en positivo. Ok, está bien, no te preocupes. Igual lo que quiero es que clasifiquemos. 15, 9, 26, infinitos números, ¿verdad? O sea, puntitos, puntitos, puntitos. Tienen que tener mucho cuidado. A ver. ¿Usted por casualidad ve algún patrón? ¿Ve algún número que se repita? ¿Ve algún ciclo? Sí, el uno. No, profesor. A ver, vamos a pensar. A ver. Si tú observas, o sea, sale el 1, pero mira, el 1 no se mantiene 1, 1, 1, 1, 1, no. Tienes después el 4, Está después. intercalado. Claro, pero eso no es así. O sea, para que puedas indicar si es mixto, tienes que tener el comportamiento uno al lado del otro. Y aquí no hay ningún comportamiento. Entonces, si tú observas, no es ni mixto ni puro. Es decir, vamos a indicar aquí este decimal. Profesor, en las 6 no acaba en 15, sigue en 92, 61 y 23. Ah, bueno, vamos a colocar, imagínate, 9, 26, ¿no? Entonces, fíjate, no consigues ningún patrón además. No hay patrones aquí. No hay ni anteperiodo ni periodo. Entonces, no es exacto, ni puro, ni mixto. Porque no tiene relación. Este es un número, muchachos, se conoce como irracional. ¿Ustedes han escuchado el número pi? ¿Han escuchado el número pi? Sí, profesor, es Ajá. 3,14. Exacto. O sea, valor de pi. De pi es un número irracional. Es un número irracional. Y es lo que está diciendo Ransondi, que es, profesor, yo lo he Profesor, ¿qué escuchado. es pi? Ah, dime. ¿Qué es pi? Pi es una relación que existe de la circunferencia y su forma es así. Bueno, un poquito más bonito, ¿no? Y es aproximadamente 3,1416 e infinitos números, ¿ok? Pero ese es un número irracional, ¿ok? Perfecto. Ahora bien, muchachos, nos quedamos ayer en cómo transformar de decimal periódico mixto a fracción, ¿sí o no? Sí. Perfecto, entonces vamos a seguir con eso, muchachos. Sí, Vamos a pasar. profesor. Ok, vamos a convertir, vamos a recordar que esto sí ya es clase, convertir de mixto. Vamos a escribir aquí de código mixto a fracción. El procedimiento es muy sencillo. Usted va a ver qué sencillo y qué fácil es. Ok, vamos a hacer algo bien interesante. Si yo les muestro lo siguiente, tengo 3,26, ¿okay? Y el 6 es el periodo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es muy fácil. Vamos a esto, igualar una fracción, y vamos a escribir todo el número sin la coma. Ah, ok, se escribió todo el número sin la coma. Entiendan primero y después toman nota, muchachos, no se preocupen. 3,26 y le voy a restar, fíjense, Profesor. aló, aló, sí, aló, Sí, profe. ¿sí me escuchan bien? Sí, Sí, yo sí. sí, profesor. Ok, me asusté. Ajá. Entonces, muchachos, y este es un periodo, este es un número mixto y primero escribimos toda la parte entera. Le vamos a restar la parte con el entero y el anteperíodo, es decir, el 3 y el 2, o sea, vamos a restar 32. ¿Entendieron? Vamos a restarle todo menos el periodo, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Ok, ahora fíjense, fíjense esto, O sea, muchachos. profesor, ¿por qué 32? Porque le estamos restando todo el número sin la cifra del periodo. Todo el número
Sin la cifra, el periodo. ¿Sí me escuchaste, Sí, Araceli? profesor. ¿Araceli? Listo, listo, listo. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a dividir? ¿Usted se acuerda que cuando era mixto, puro, dividíamos entre 9? Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Profesor, Dime. la 5 no se ve muy bien por la barrita de herramientas. Ay, perdón, perdón. La pongo aquí mejor. Aquí está arribita. ¿Está Sí, mejor? mejor, profesor, gracias. Listo, listo, listo. Ajá, entonces, vamos a dividir. El periodo me va a indicar la cantidad de 9 que voy a colocar. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Dos, No, ¿cuántas cifras tiene el periodo? una, Una, ¿ves? una, Dos. Entonces tú vas a colocar 9. Y además, como tiene anteperiodo, debemos agregar un 0. Entonces, ¿cuántas cifras tiene el anteperiodo? ¿Cuántas cifras tiene el anteperiodo? una. Entonces, colocas un solo 0, mira, ya. Eso es todo. Entonces aquí hacemos la diferencia, muchachos. 326 menos 32 es 294 sobre 90. Eso es todo. Entonces voy a repetir y vamos a hacer otro ejemplo para que lo podamos entender, ¿sí? Vamos a entender otro, ¿sí? No es fácil al principio. Les recuerdo. Colocamos el 9 porque depende del periodo y colocamos el 0 porque depende del anteperiodo. Vamos a colocar otro ejemplo. Y tenemos 5,07 y 13. A ver aquí. ¿Qué debemos hacer? Escribimos todo en. Sí, sin la coma. A todo completo, ¿no? 5, 0, Profesor, no 13. entiendo. Danielita, necesito que no copies ahorita, por favor, ¿sí? Préstame atención. Te voy a explicar sin ningún problema, ¿ok? Fíjate cómo vamos a hacer. Para poder transformar de periodo mixto a fracción, vamos a escribir en nuestra fracción todo el número entero, todo el número sin la coma, ¿ok? ¿Hasta aquí estamos bien, Daniela? Sí, profesor. Luego, le vamos a restar todo el número otra vez, quitándole el periodo. Entonces, ¿qué número le vamos a restar? 507. 107, claro, mira, qué fácil. Y eso lo vamos a dividir, ¿lo vamos a dividir entre quién? Bueno, vamos a entenderlo aquí, mira. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Una y dos. Entonces, ¿cuántos 9 voy a colocar? Dos. 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 Entonces, mira, ¿viste qué fácil es? Coloca uno, dos. Ahora, ¿cuántas cifras tiene el anteperíodo? Dos. Entonces, Dos. ¿cuántos ceros va a colocar? Dos. Dos. ¿Vieron qué Dos. sencillo es? Ajá, ahora vamos a restar esto. 50.713 menos 507. Si usted realiza su operación, le da 50.000. Aquí a 3 le quita 7, pide una persona, se convierte en 13. Y 13 menos 7 te queda en 6. Luego este quedó en 0 y 0 con 0, 0. Y a 7 le quita 5, te queda en 2. ¿Sobre quién? Sobre 909. 9.909. Perdón, 9.900. Ahora, esta cantidad, hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó. ¿Sí se entiende que no es difícil? Hasta aquí sí. Profesor, y ¿Alguna duda? profesor, la mitad. Dime. O sea, no le puede sacar mitad ni nada, o sea, solo se queda ahí. Bueno, si sí le puedes sacar mitad, a ver, pero no creo que puedas sacarle mitad. A ver, Porque es un número porque muy sí, grande. claro, sí podríamos sacarle mitad. Si simplificamos el 50.206 entre 2, 6, 2, 3, 4, debería darnos, si sacamos mitad, vamos a ver qué tal nos queda. Esta es una buena idea, la salida. Vamos a sacarle entre 2. Aquí nos va a quedar en el numerador
la mitad de ese número es 25.000. Sale 25.103. Ok, a ver, ¿puedes simplificar por favor el 9.900? Creo que te da 4.500 y algo. Sí, correcto. 4.950. Sale 4.950. Correcto. Ahora, ¿pudiéramos seguir dividiendo? Sí, profesor. ¿Entre cuánto? Entre 3. ¿Entre 3? No, 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 me equivoqué, entre 5. Parece, ok, o sea, el denominador, sí, correcto. Pero el numerador creo que no porque termina en 3, mira, el 3, el numerador termina en 3, así que no creo, ¿ok? Entonces, considero que es hasta aquí, ¿ok? Listo. Ok, profesor. Listo, perfecto. Ahora, ¿puedo borrar la primera columna para hacer dos ejercicios más? Sí, sí, profesor. Listo, sí, listo. Profesor. Entonces, Danielita, para que sepas, las cifras que tenga el anteperíodo son los ceros. Las cifras que tenga el periodo son los... 9. Eso es todo lo que tiene que saberse, ¿ok? Eso es todo. Eso es todo. ¿Vieron qué sencillito es? Me parece que eso ya usted lo va a dominar muy fácil. ¿Okay? Profesor, y si usted nos toma un examen, ¿también podemos sacarle mitad o solo lo dejamos ahí? No, la idea es que usted le saque mitad, que le exprese lo más posible, que lo simplifique lo más posible, ¿ok? Ay, ya, vamos a colocar otro, tenemos dos, vamos a colocarlo así con letrita, porque me gusta más escribir. Además, mire que es muy bonito. ¿Sí o no que mis números son bien bonitos? A ver, Daniela. 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 Sí, acá, profesor, es que es muy difícil. Es que como no tengo el tab del mouse, entonces es muy difícil arrastrar hasta donde dice el micrófono. Ah, ok. No te preocupes. Fíjate, Daniela. Ayúdame a resolver este, por favor. ¿Cómo debo hacer? Debo poner el número sin la coma. Listo, ajá, ya lo voy a poner, listo. Ajá. Menos. Ajá. Las dos primeras cifras sin contar el periodo. Exacto, o sea, debemos colocar todas las cifras quitándole el periodo. Y el periodo es el 53, entonces aquí tenemos 20. Okay, me parece bien. Ahora, lo más importante, identifica. ¿Cuántas cifras hay aquí? 2, entonces sería 2, 9. Ya, ¿viste que ya lo captaste? Excelente. ¿Y ahora cuántas cifras hay aquí? 1, entonces sería un 0. Ya, Daniela ya lo terminó, ya lo tiene listo. Muy bien, Daniela, entonces bueno, vamos a sacar esto. 2.353 menos 23, bueno... Me queda 2.300, al 5 le quito 2, 3, y al 3 es 0. Okay, entonces, ahora vamos a hacer lo que me dice Aracelis. Aracelis me dice, profesor, vamos a simplificarlo. Eso es correcto. A ver, creo que podemos... les voy a enseñar un truco, muchachos. Un truco muy sencillito. Cuando usted tenga aquí un 0, que termine un 0... Y aquí abajo otro cero, usted puede simplificar o tachar los ceros. Mire, cero con cero, se simplifica, ¿ok? Y nada más le queda 233 sobre 99, ¿ok? O sea, solo le queda la base que está ahí nomás. Sí, ¿quieren que haga un ejercicio de simplificación con cero para que lo entiendan bien? Sí, pues. Ok, vamos a, miren, fíjense, a ver. Si les coloco, por ejemplo, esto. Vamos a ver, que lo voy a entender rápido. Esto le coloco aquí. Esto es... Esta es una técnica. Si tenemos 530 sobre 10. Ajá. ¿Quién con quién simplifico? 0 con 0. Y sale 53 sobre 1. Ah. ¿Y 53 sobre 1 cuánto es, Aracelis? 53. Listo, listo, Adriana, listo. Otro, porque me gustó. 200,
2270 sobre, sobre 110. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cero con el cero. Ajá, ajá, ajá. 227 entre 11. Dios mío, yo no sé. Usted es un excelente. Es un excelente. Brillante, brillante, brillante. ¿Sí se entiende, muchachos? Hasta aquí estamos. Sí, profesor. Okay, okay. Entonces, bueno, esto no se puede ya simplificar, así que se quedaría así, muchachos. Creo que podemos ahora hacer una actividad rapidita. ¿Puedo borrar la primera, la segunda columna, perdón? Sí, profe. Ok, vamos entonces a mover esto. Esto no me deja, ahí me deja moverlo. Vamos a borrar la segunda columna. ¿Sí puedo borrar o están tomando apuntes, muchachos? ¿Sí? ¿O están tomando apuntes? No, y la tercera también puede borrar. Listo, listo, listo. Vamos a darle chance. Vamos a... Profesor, eso es lo que le quería preguntar también. La tercera fila, o sea, desde el ejercicio de la tarea y lo demás también se hace debajo. O sea, o eso se hace en el nuevo esto, tema. Esto de convertir, no, esto es continuación. Acuérdate que coloqué al principio era continuación. ¿Sí? Pero si aún no borro la tercera fila, la voy a tomar apunte. No, tranquilo, yo eso lo voy a dejar. Más bien voy a colocar unos ejercicios de tareita, ¿sí? No se preocupe, lo voy a escribir para ir avanzando hoy y mañana. Pero si ahora hice ejercicios de tarea, ¿se lo voy a mandar por Cubicol? ¿Me lo vas a mandar por Cubicol? Sí, pero primero quiero que avancemos en clase y después me las mandes, no te preocupes. Okay. Ajá. Voy a colocarle aquí, muchachos, vamos a colocar aquí entonces la tarea. ¿Dónde está para escribir? Aquí está. Clasificar. Clasificar y obtener, ahora sí vamos a obtener la fracción generatriz. La fracción generatriz de los siguientes números. Entonces le voy a indicar los números de los siguientes números. Recuerden que yo digamos, este tema yo se los comparto por YouTube, se los mando un enlace para que usted lo practique, ¿ok? Primer ejercicio, 7,32. Muy bien, hacer ejercicio. Este tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. Tratar de pensarlo bastante. Y este equipo, nada más unos 5 es suficiente para ya dejar, ¿ok? Perfecto. Ya creo que estamos listos con esto. Muy bien. Bueno, vamos a quitarle un poquito más de número. Listo, muchachos, aquí vamos a clasificar y obtener la fracción generatriz, ¿ok? Tómense su tiempo para tomar los apuntes. Cuando terminen, vamos a desarrollarlos. ¿Listo? Listo, listo, listo. Profesor, espera un rato, voy a copiar. ¿No? Sí, 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 tranquilo, tranquilo. Tomen nota, yo no voy a borrar absolutamente nada, no se preocupen. Profesor, ¿sigue ahí? Sí, estoy aquí, dime.
Ya, profesor, es que cuando a veces deja de hablar es porque se le va el internet. Ya, también me asusto cuando ustedes no me hablan, pienso que se me fue el internet. Recuerden que es sencillito, muchachos. Profesor, ya puede continuar. Sí, bueno, Sí, profe, ya puede continuar. Vamos a esperar. ¿Ya tomaron apuntes de esto para empezar con los ejercicios? Sí, profe. Sí, profe. Daniela, ¿ya tomaste apuntes? Ya Me podemos falta, empezar. profesor, pero puede explicarlo, voy a dejar para después. Ok, bueno, entonces vamos a hacer por lo menos los dos primeros, ¿le parece? Vamos a hacer los dos primeros ejercicios. Creo que haciendo los dos primeros ya. Bueno, igual es lo mismo que lo demás. Entonces, vamos aquí a borrar la tercera columna, perdón. Aquí borramos, quitamos. Y borramos todo esto. Listo. Bueno, lo primero que me están pidiendo es clasificar, ¿no? Entonces tengo 7,32,0111, o sea, el 1 es el periodo, entonces coloco aquí para que se evite, ¿no? Listo. Ok. ¿Qué tipo es, muchachos? ¿Qué tipo es? ¿Es puro? ¿Es mixto? ¿Es qué? Mixto. Claro, esa es una buena respuesta. Es mixto porque tiene el anteperiodo, que son estos tres dígitos, las tres cifras, y tiene el periodo que es 1. Entonces aquí vamos, colocamos, voy a escribirlo aquí, mixto. Listo. ¿Sí estamos claros hasta aquí? ¿Hasta aquí estamos todo ok? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para transformar escribimos todo el número igualito. 7, 3, 2, 0, 1. ¿Y qué le restamos? Todo el número menos el periodo. Entonces, vamos a restar 7, 3, 2 y hasta el 0, ¿no? Hasta aquí. Sobre. Mucho cuidado. ¿Cuántos 9 voy a colocar? 3, profe. Uy, 3. Uy, no. 4. 1. No, que diga 1 más. Uno nomás, profesor. Uno nomás, correcto. Uno nomás. ¿Y cuántos ceros voy a colocar? Tres. Tres, correcto. Tú te colocas aquí 0, 0, 0. Listo. Entonces, y te falta uno aquí. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer esta diferencia. 73.201 menos 7.320. Esto, 1, 0, me queda 1. 0, que 1 por 2 se convierte en 10, menos 2, 8. Luego este se convierte en 1. Transformo en 3, me queda aquí 8. Este 3 con el 7, 1 digo 5. Y este, perfecto, este quedó y 7 normal, 7, 6. ¿Sobre quién? 9.000. Hasta aquí estamos bien. Si quieren pueden sacar la cuenta de su cantidad para verificar, muchachos. A ver, creo que no podemos simplificar la fracción. Termina en 1. Y además no me parece que sea múltiplo de 0, ni de 5, ni de 2. Entonces hasta aquí queda. No, pero esa no le podemos sacar mitad, es un número muy alto. ¿Sí se entendió hasta aquí? Sí. Listo, listo, ya, perfecto. Vamos a hacer el segundo, pues, para terminar, muchachos, para terminar. Vamos a hacer el segundo. Perfecto. Vamos a ver esto. El segundo. Me queda 0, bueno, esto está sencillo, ¿no? A ver, ¿este qué tipo es? ¿Exacto, mixto o puro? Puro. No, que diga exacto. Es exacto porque nada más tienes dos decimales, entonces es exacto. Muy bien. Entonces, si es exacto, lo que debo hacer es amplificar. Tengo 0,99. ¿Cuánto decimal tiene? 2. ¿Cuántas decimales? 2. Entonces voy a multiplicar por la potencia de 10. Entonces, si tiene dos cifras, coloco dos ceros. 1
y 2. ¿Con qué fin? Porque se corta la coma hacia acá y hacia acá. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? La pantalla bien posicionada. Dime, perdón. Repíteme. 99 sale, profe. Muy bien, ya voy para allá. Entonces coloco acá abajo. Otra vez. Y si corro la coma, entonces me queda 99, como dicen por ahí, como dice el estimado Leo. Profesor, ¿por qué le he puesto X? O sea, es multiplicación. Es multiplicación. ¿Sí te acuerdas? ¿Para hacer X? Sí, profesor. Listo. Sobre 100. Bueno, creo que ya no podemos hacer más. No, bueno, no sé si tercia. No. ¿Hasta aquí estamos claros, muchachos? ¿Sí estamos bien? Sí. Listo. Bueno, ya usted... Sí, profe, Hicimos los dos primeros. Ya usted haga estos acá, ¿ok? Hágalo tranquilo. Y mañana seguimos, ¿okay? Profesor, pero en 99 sí se le puede sacar tercia. Ah, claro. Pero el 100 le podemos sacar tercia. No, profe, y si se divide, sale el 0,99. Exacto. Eso es lo que se quería que se viera. Bueno, muchachos, terminen si quieren de tomar notas, porque ya estamos casi ya se finalizando la clase. ¿Ok? Ya con esto estaríamos listos, muchachos. Ya con eso podemos empezar a hacer ejercicios del libro. Y listo, ¿ok? Igual creo que le he estado, no sé si le he estado mandando, déjenme revisar el grupo. A ver, si le he estado mandando esto. Si han estado viendo las cosas que le mando por el grupo, muchachos. No se preocupen, tómenlo. Profesor, ¿puede mandar el grupo por el WhatsApp? Porque recién me han añadido, porque recién me han traído mi celular nuevo. Ok, no te preocupes. Igual todo está montado por Cubicol. Yo les he montado transformación de decimal exacto a fracción, de decimal periódico puro a fracción, o sea, y falta que usted, que le monte a ustedes el procedimiento para transformar de mixto a fracción, ¿ok? Eso se lo mando y ya estaríamos listos con esto, ¿ok? Ok, pues. No se preocupe, listo. Yo okay. Creo feliz. ¿Ya puedo borrar, muchachos? Sí, profesor. Bueno, muchachos, ya voy aquí a dejar de compartir. Agradecido con todos. Gracias, Aracelis. Gracias, Adriana. Gracias, Ana. Gracias, Brian. Gracias, Daniela. Gracias, Darik. Gracias, Maquichagua. Gracias, Leo. Gracias, Luciana. Gracias, Mariana. Gracias, Maylí. Gracias, Ricardo. Y gracias, Tiar, ¿ok? Todos lo han hecho excelente. Felicito porque su participación de verdad que es excelente. Así que nos vemos mañana, muchachones. Que tengan feliz noche y descanso. ¿Okay? Buenas noches, profesor. Hasta luego. Muchachones, descanso. Hasta mañana.